¿Cómo están, señores? Pues iniciamos un nuevo programa de Puerta Abierta. Continuamos en esta nuestra cuaresma, tratando pues algunos de los temas relacionados con lo que es nuestra Semana Santa. Y como observarán a mi espalda, pues nos encontramos en la Casa de la Música. La música se va a convertir hoy en la protagonista de nuestro programa, porque este arte es sin duda, sin lugar a dudas, uno de los principales también que tienen presencia en las próximas celebraciones de Semana Santa. Detrás de la música hay una serie de compositores y aquí en Campo de Cristana tenemos la suerte de tener a muchos de ellos jóvenes con los que vamos a hablar precisamente esta noche para que nos cuenten pues cómo son sus experiencias a la hora de componer marchas para nuestra Semana Santa. Vamos hacia adentro. Bien, pues ya en el interior de esta Casa de la Música, concretamente en la sede de la Filarmónica Beethoven, vamos a hablarles de lo que yo les comentaba al principio, y es el hecho de poner en valor la música en una celebración tan importante como es la Semana Santa. Para ello, bueno, pues esta noche están junto a mí tres jóvenes compositores de nuestra localidad. Se los presento aquí a mi derecha: Juan Gabriel Amores, Carlos de la Fuente y Diego Muñoz. Como ustedes, bueno, pues seguramente ya los conocen. Vamos a hablar con ellos, pues precisamente de eso, de la importancia que tiene la música en sus vidas y sobre todo también, pues cómo han hecho de muchas de sus marchas ya algo muy propio de nuestra Semana Santa. Y vamos a empezar, pues, con Juanga, porque Juanga ya es uno de los veteranos, por así decirlo, dentro de lo que es este tema, porque han sido muchas ya las marchas que ha compuesto a diversas imágenes de nuestro municipio, incluso también fuera de él. Y Juanga, pues yo me gustaría empezar un poco pues preguntándote, ya se lo preguntaré también a ellos, ¿cómo es ese momento de ponerte pues ante un papel en blanco, ante una partitura y comenzar pues a escribir una marcha? Pues si te tengo que contestar, no te sé decir. Hay días que yo por lo menos lo noto, hay días que notas que estás más inspirado y que te pones y hay veces que hasta terminas. Pero sí que hay días que cuesta mucho, no sé si, supongo que como tú estés anímicamente, afecta mucho a la hora de ponerte a componer algo, pero creo que no tengo un momento de decir hoy es el día, ¿no? No. Surge y te pones y hay veces que sale mejor, otras veces que tienes que parar y retomar y no tiene un día o un momento exacto en el que digas hoy es el día de ponerme a componer. Pero yo me supongo, Juan, un poco, pues que debe haber intención por parte vuestra a la hora de decir, bueno, pues tengo el deseo de dedicarle una marcha a tal imagen, ¿no? Y un poco también, pues a partir de ahí fluye la idea, ¿no? Sí, obviamente tiene que haber un fin para componer. Hay veces que es una imagen, hay veces que es una hermandad o hay veces que simplemente compones sin algo pensado previamente y que luego dices, pues esto le pega a esto a otra cosa. Pero que sí que hay veces que se tienen en cuenta pues una imagen o una hermandad o cierto paso en concreto o cierta cosa en concreto y hay veces que no hace falta que haya. Tú te pones a componer, compones y luego cuando acabas ves que eso puede funcionar para una u otra cosa. Bueno, Juan, como he dicho, eres un veterano en estas lides, porque ¿cuántas son ya las marchas? Si tienes un poco Pues contadas las que no son. había contado hasta que me llamasteis y son 25. 25 marchas. 25 contando que todo el mundo me conoce para banda de cornetas, pero que estoy haciendo para banda de música, hago para música de capilla y este año tengo un par de marchas que son encargos y son para agrupación musical también, en total son 25. Muy bien. Bueno, Carlos, no sé si será uno, bueno, entre los dos más o menos, no sé cuántas marchas habéis compuesto ya. Yo más o menos tengo unas 11 marchas más o menos
y que está entre agrupaciones, pues también música de capilla, hay para marchas para orquesta sinfónica y para banda. Bueno, Carlos, si compartes un poco la idea que comentaba Juan Galecho de bueno, tener momentos de todo, de más, menos inspiración y sobre todo, bueno, pues tener un deseo a la hora de componer una marcha. Sí, yo creo que el hecho de componer es por la necesidad que tienes de expresarte y de expresar algo que en ese momento te viene a la cabeza, una idea. Yo muchas veces me pasa de que estoy, por ejemplo, con mi instrumento, estoy practicando y de repente me viene una melodía a la cabeza. Esa melodía, como le doy una imagen, le doy forma y tengo que sentarme delante del ordenador a escribirlo y eso, como ha dicho él, puede salir una marcha, te puede salir en una tarde o puede salirte en mucho más tiempo. Eso depende de cómo estés, si estás inspirado, si no lo estás, depende. Bueno, Carlos, para ti yo me supongo que la música también, no sé si te estarás estudiando o estarás En este momento trabajando en no he terminado este. ya. Y bueno, pues es parte de tu vida, claro. Yo me supongo que es muy importante, ¿no? Sí, para mí yo no me veo haciendo otra cosa. Yo sin la música, sin mi instrumento y sin la composición, me faltaría algo, estaría vacío. Bueno, vamos a hablar, si te parece, un poco de la música de Semana Santa. ¿Qué tiene de especial o qué características, qué puede diferenciar una marcha procesional a otro tipo de marchas? Pues dependiendo, porque están las marchas procesionales normales, las marchas fúnebres, que tienen un toque más, pues el nombre lo dice, fúnebre, pero también viene a. Las diferencias están en la estructura, en cómo la compones. Por ejemplo, cambia la estructura al principio de un tema, un trío, todo eso tienes que tenerlo en cuenta si quieres hacer una marcha procesional, una marcha fúnebre o también ahora que están las marchas de palio, para las vírgenes, que tienen un toque más festero, más alegre. Muy bien. Diego, precisamente hablando un poco de lo que son las marchas de palio, yo, bueno, pues soy testigo, conozco una de las últimas que compuso precisamente para la Virgen de la Esperanza y yo creo, bueno, que compartes un poco lo que ha dicho Carlos, el hecho de esas marchas son un poco más, pues eso, llamativas, ¿no? Más rítmicas. Sí, son marchas más de gloria, porque también están hechas a vírgenes que no son como la redención, la esperanza, son temas más de gloria, digamos. Entonces, claro, son esas típicas marchas de palio, digamos que es mucha trompetería, mucho metal, para darle mucha fuerza y mucha vitalidad a la marcha. ¿Y cómo te arrancaste tú también, Diego, pues a este mundo de la composición? Porque no todos los músicos lo hacen, claro, o sea. Pues la verdad es que yo empecé, creo, no fue hace mucho, fue en el 2012 creo, que me acuerdo que Santi Calonge, entonces el que era presidente de la hermandad, exactamente, me llamó y estuvo hablando conmigo y me dijo, te quiero proponer una cosa. Digo yo, a ver, quería que le compusiera una marcha para la Virgen, ¿vale? Y entonces, pues la verdad es que gracias a él me metí en el mundo, conocí muchas partes del cual no conocía la música. Entonces, o sea, fue una experiencia bestial. O sea, y además que fue mi primera marcha que hice y me costó mucho porque era la redención, quería hacer una marcha no de gloria. Claro, es un momento trágico en la vida de María. Entonces, esa redención estaba intentando hacerla para que fuera fuerte, ¿no? Con coraje. Y claro, y me costó mucho hacer esa marcha. La verdad es que de las que más me gustan, de las que he hecho. Y la verdad es que, y todo eso lo debo de agradecer a Santi. Muy bien. Bueno, tú también lo comentabas, Juanga. También, si antes Carlos nos decía que existen diferencias dentro de las marchas, también para quien las vaya a interpretar, porque una banda de cornetas no es lo mismo que una banda de música o una agrupación, Obviamente no tiene nada que ver, tanto a la hora de componer, la orquestación es totalmente distinta. Una banda de música lleva muchas más horas que una banda de cornetas, pero que depende de lo inspirado que tú estés. Hay marchas de banda de música que te pueden salir en una tarde y marchas de banda de cornetas que puedes estar un mes o 2 meses y no acabarla. Yo empecé con la de banda de cornetas y me siento cómodo ahí y pues cada vez conoces más para quién compones, para quién lo tiene que tocar.
y eso te facilita mucho las cosas. La manera de interpretar una banda de música no tiene nada que ver con una banda de cornetas, pero sí que las dos tienen un punto en común, que es hacer música o interpretar lo que tú quieres, lo que has compuesto al fin y al cabo. Uh-huh. Y en eso sí que coinciden. La única diferencia es la orquestación, que la banda de música pues lleva mucha más orquestación que una banda de cornetas. Bueno, yo me supongo que para vosotros las marchas tienen que ser pues como hijos, ¿no? Más o menos, pues a lo mejor, como tú bien comentabas antes, una te puede gustar más o menos, pero en general todas te gustan. Juanga, si tú tuvieras que quedarte con alguna, es la pregunta típica, ¿podías elegir o seleccionar algo por lo que para ti represente? La pregunta del millón. Me la ha hecho todo el mundo, pero hay marchas que me quedan por estrenar y que no he escuchado en directo y que también les tengo mucha fe puestas. Y yo las divido en sentimentalmente y en profesionalmente. Sentimentalmente, Padre, que fue la primera y que se dedica a mi padre y es la que más cariño le tengo. Uh-huh. Y eso es, no tengo que explicar mucho por qué. Uh-huh. Y me quedo con las últimas, pero porque tú vas creciendo. Como músico vas creciendo y como compositor, que jamás me voy a considerar un compositor, pero vas creciendo como músico. Tienes más ideas, convives con más músicos, puedes captar más ideas, empaparte de más cosas. Y de las últimas, sobre todo en Tu dolor, de Banda de Cornetas de este año, que es un estreno de este año para La Lanzada, creo que es la más completa que he hecho, pero es que claro, como hay para diferentes agrupaciones... Sí. Es muy difícil de cantar. Sentimentalmente, Padre es la primera y es la que va a quedar siempre ahí y es de la que me recuerda mucha gente, de la primera, eso es la primera y tal. Pero bueno, obviamente las últimas le tienes un te gustan más profesionalmente, para ti como músico, que están mucho más, se notan más trabajadas, tienes mucho más empeño en cosas que antes no se lo ponías y bueno, en ese sentido me tengo que dividir. Hablas de estrenos para este año, has hablado de En tu dolor. Coméntanos alguna composición más que podamos escuchar esta Semana Santa o en los próximos conciertos. Pues este año es que se me ha ido bastante de las manos. Bueno, para Banda de Cornetas tengo dos, que es En tu dolor, que es para, como te decía antes, para la Hermandad de la Lanzada, de aquí de Quintana, y Rey de Reyes, que está dedicada al Santo Sepulcro, de aquí de Quintana también. Para Banda de Música tengo otras dos este año. Una se llama Ecce Homo, que está dedicada a la Hermandad de Jesús Cautivo, que se estrenará el miércoles santo, y un medio encargo marrón que me hizo Carmelo para mi hermandad, la Cristo de la Expiación, que se llama Por Siempre Esperanza, que está dedicada a la hermandad por su 75 aniversario. Tres obras de capilla que estrenamos esta noche para la Hermandad de la Veracruz, que eso es un compromiso que tengo con ellos, que iré haciendo año a año, y este año he abierto fronteras. Es algo que yo no contaba con ello y que pues viene y nada, y con todo el gusto y con toda la ilusión del mundo. Tengo un encargo de Pedro Muñoz que se estrena el 21 para agrupación musical y un encargo en Puerto Llano que se estrena el año que viene, porque este año ya no se da tiempo a montar marchas, o sea que, bueno, este año viene. Ha sido un año muy... Prolífico, ¿no? Sí, bastante. Muy bien. Bastante. Bueno, Carlos, yo quería preguntarte también un poco, pues a la hora de estrenar una marcha, yo me supongo que, bueno, pues debe suponer un gran respeto a la hora de hacerlo, sobre todo ante tus vecinos, ante los cristianeses, y más, pues con la gran calidad musical que hay, y sobre todo con el gran entendimiento por parte del público de lo que son las marchas, yo me supongo que a la hora de un estreno tiene que ser... pues mucho más imponente, ¿no? Sí, siempre al principio, lo primero de todo, nervios. Por lo menos en mi caso, muchos nervios, porque a no ser que lo hayas ensayado, que se haya ensayado y que lo hayas escuchado tú antes, el resultado final no sabes cuál va a ser y siempre lo primero que tienes en la cabeza es a ver si va a salir bien, a ver si o si le va a gustar a la gente también. Luego está claro que sí, que el resultado siempre es bueno y con esta banda tan maravillosa que tenemos aquí en Campo de Cristana, pues... Yo muy contento siempre de que se estrenen obras y marchas y lo que sea. Suena bien. Te pongo en el mismo aprieto que a Juanga. ¿Alguna obra así tuya que digas, pues, ole, qué bien me salió? Pues sí, mucha gente también me lo ha dicho y yo coincido con su opinión y para mí la mejor marcha que tengo ahora mismo en el momento es Inmaculada Concepción,
que la compuse pensando en el concurso de marchas procesionales de Toledo, conmemorando el centenario del, o el cuarto del centenario del Greco, y la verdad es que estoy muy contento con el resultado de esa marcha, me gustó mucho, pero también la última que he compuesto está ahí, entonces no sabría qué decir, pero si me quedo con una, me quedaría con Inmaculada Concepción. Sí, porque además, dentro de tu trayectoria como compositor, podemos decir que has sido galardonado, has sido reconocido, sí. ¿No? En concurso de marchas procesionales de San Pedro del Pinatar en Murcia, en el año 2013, con una marcha fúnebre que también se podrá escuchar en este concierto del próximo día, que se titula Requiescat in pace, y también estoy... Es que me gustan todas mis marchas, pero... Si me tengo que quedar con una, como he dicho antes, me quedaría con Inmaculada. Bueno, ¿algún estreno más aparte de este que nos comentas para este año? Sí, este año en el concierto se estrena la marcha que le he dedicado a la imagen de la piedad y ya la podemos escuchar y a ver qué opina la gente. Muy bien. ¿Qué tiene? ¿Qué nos puedes decir de ya cómo describirías esa marcha? Pues en un principio quise hacer una marcha fúnebre, ya que en la piedad sale en la procesión del Viernes Santo por la tarde, y lo primero que tenía en la cabeza era hacer una marcha fúnebre, pero conforme iba avanzando esa marcha, me di cuenta de que no iba a tener tanto carácter fúnebre, entonces quise terminar como marcha procesional, pero también con tipo de marcha de gloria al final, como de que hay esperanza al final, y la verdad estoy muy contento con el resultado y espero que le guste a la gente. Bueno, Diego, es que la verdad, las marchas cuentan una historia, es así, aunque parezca mentira, la música nos puede contar una historia y es pues lo que tiene una historia, un principio, un desarrollo y un final, ¿no? O sea, a la hora de poneros a componer, tenéis que pensar también en eso, ¿no? Sí, la verdad es que es complicado porque, claro, tú tienes una idea, ¿no?, sobre lo que quieres plasmar esa marcha, y quieres dar en cada punto exacto un matiz. Y la verdad es que eso cuesta mucho trabajo hasta que encuentras el matiz adecuado que quieres dar. Por ejemplo, la última que hice, la que me decía, la corona de esperanza. Empezaba como una coronación, ¿vale? Y entonces, esa era la primera parte, la segunda parte que la hice más de trío final, la hice como de pureza, ¿vale? Por eso puse un solo de flautín. Entonces quieres... hacer que esa pureza, ese color blanco, lo describa ese flautín y que la gente lo plasme en su cabeza y lo vea. Bueno, ¿cómo se presenta tu año también? ¿Tenemos estrenos este año? Este año estreno, a ver, no, todavía no. Sí que tengo un encargo que me hicieron. Estamos ahí dándole vueltas, más o menos tenemos ya un poquito la estructura, pero queremos hacer una gran marcha, entonces hay que darle muchas vueltas. En ello estás, ¿no? Y en ello estoy. Muy bien. Bueno, y también te voy a poner en el compromiso de tu obra preferida, de las que tengas. Como he dicho antes, la primera que hice, que las que no siempre la primera la tienes mucho cariño, pero otra, una de las que me dieron dar un gran paso, es de las que... No por donde la mandaron o tal, sino en la que más aprendí fue en la de Jolín, se me ha puesto nervioso. Sí, la de Purísima Estrella. La que le mandé allí a Sevilla y a la hermandad del Domingo de Ramos allí. Y la verdad es que esa fue, de venir a ser cautivo de tus penas, a ser... La marcha que hice, fue totalmente diferente de hacer una marcha normal y corriente a hacer una de gloria. En esa aprendí muchas cosas, aprendí a armonizar bien lo que era la trompetería y todo eso, que era complicado. Y la verdad es que a esa le tengo mucho cariño, porque quieras que no, estoy allí, me tienen allí dentro de autores, allí en la hermandad, y siempre ha sido una de las hermandades que me han gustado más de Sevilla. Entonces, para mí es un honor. Bueno, y desde el punto de vista geográfico, ahora que saca lo de Sevilla, ¿también puede haber diferencias geográficamente hablando en lo que son las marchas? Me refiero a una marcha compuesta para una hermandad castellana a una compuesta para una hermandad andaluza, ¿o en eso no existen diferencias? Yo particularmente creo que no. O sea, la música es música en todo el mundo, es universal, no hay... Luego ya está cada compositor lo que tú más has mamado.
Supongo que en Andalucía todas suenan mucho más flamencas porque son, no tienen más narices. Aquí igual la marcha fúnebre, yo creo que sí nos puede sonar mucho mejor, pero porque hemos vivido más eso. Todas las marchas que la banda, la Filarmónica Beethoven siempre ha tocado, tanto fúnebres como de procesión, son mucho más serias. Pero creo que no tiene que ver mucho. Yo creo que la música es universal y ahí está la gracia de ella. Compartís, ¿no?, más o menos la opinión, ¿no? Bueno, pues esto es lo que queríamos un poco acercarles, ver cómo pues tenemos jóvenes compositores en nuestro municipio que están llevando pues su profesionalidad hasta cada vez más alto para ofrecernos pues cada año diversas piezas de estreno, diversas obras de estreno, marchas que seguramente, bueno, pues muchos de ustedes estarán oyendo en estos conciertos que quedan todavía por escuchar, y seguramente, bueno, pues si la Semana Santa y el tiempo nos lo permite, también lo veremos en la calle este año. Pues muchas gracias a los tres por habernos atendido, por haber compartido este momento con nosotros. Y ahora, señores, lo que vamos a hacer es precisamente, hemos hablado un poco, ahora es el momento de escucharles. Gracias sobre todo al archivo que tiene Mancha Centro Televisión, pues podemos hacer una selección de una de las piezas de cada uno de estos artistas y se las ofrecemos a continuación. Gracias, chicos. A vosotros.